Hola, mis hermanos, ¿cómo están en este día, 20 de enero? Hermano, les cuento que, pues, ustedes saben que para tener la liturgia de las horas, todas las siete momentos, yo las grabo el día anterior, las edito el día anterior. A veces una hora, dos horas, a veces un poquito menos, a veces un poquito más. El hecho, hermano, es que en este momento, que estoy grabando las oraciones del 20 de enero, o sea, es decir, las que estás viendo en este momento, mi sobrino está por nacer. Entonces, hermanitos, la oración es atemporal. Yo les quiero pedir que me ayuden a orar para que todo, eh, pues, esté bien. Esto esté bien todo, ¿no? Entonces vamos a iniciar, mis hermanos, con con nuestra oración. Dios mío, ven en mi auxilio, señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Cristo, tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte. Tus ojos no se cierran. Son agua limpia donde puedo verme. Oh Cristo, tú no puedes cicatrizar la llaga del costado. Un corazón tras ella. Noches y días me estará esperando. Oh Cristo, tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos. Te los voy confesando día a día. Oh Cristo, tú aleteas con los brazos unidos al madero. Oh valor que convida a levantarse puro sobre el suelo. Oh Cristo, tú sonríes cuando te hieren sordas las espinas. Si mi cabeza hierve, ah Señor que te mire y te sonría. Oh Cristo, tú que esperas mi último beso darte ante la tumba, también mi joven beso descansa en ti de la incesante lucha. Amén. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 114, Acción de Gracias. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían en redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi vida de la muerte, mis pies de la caída. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 120, el guardián del pueblo. Levanto mis ojos a los montes, ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te aguarda a su sombra. Está a tu derecha de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Canto de los vencedores. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos. Oh Rey de los siglos, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria, que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo. Pues, si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero, según está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros nos lo ha revelado por su espíritu. Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu para llevarnos a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, como lo habías prometido a nuestros padres. Cántico Evangélico. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, como lo habías prometido a nuestros padres. Bendigamos ahora al Señor Jesús, que en su vida mortal escuchó siempre con bondad las súplicas de los que acudían a Él y enjugaba con amor las lágrimas de los que lloraban. Y digámosle también nosotros, Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, tú que consolaste a los tristes y desconsolados, pon ahora tus ojos en los sufrimientos de los pobres y consuela a los deprimidos. Señor, ten piedad. Escucha los gemidos de los agonizantes y envíales tus ángeles para que los consuelen y conforten. Señor, ten piedad. Que los emigrantes sientan el consuelo de tu amor en el destierro, que puedan regresar a su patria y que un día alcancen también la patria eterna. Señor, ten piedad. Que los pecadores, escuchando tu voz, se conviertan y encuentren en tu iglesia el perdón y la paz. Señor, ten piedad. Hermanitos, presentémosle al Señor las intenciones las necesidades que tenemos en nuestro corazón. Señor, ten piedad, perdona las faltas de los que han muerto y dales la plenitud de tu salvación. Señor, ten piedad. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, que con el escándalo de la cruz has manifestado de una manera admirable tu sabiduría escondida, concédenos contemplar con tal plenitud de fe la gloria de la pasión de tu Hijo. Que encontremos siempre nuestra gloria en su cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y completas la, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden por favor suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.